hace algunos años atrás, gracias al apoyo de la organización Sustainable Preservation Initiative, que es una organización de Nueva York, y la DARS, la universidad, ¿no? Hicimos el taller de alfarería. En ese taller, los niños de San José, Moro, el sitio donde trabajamos, hacen réplicas de la cerámica mochica, ¿no? Con las antiguas técnicas mochicas. Entonces, un poco la idea es salvar esa identidad y al mismo tiempo que esa identidad genere trabajo y que el trabajo preserve el sitio arqueológico. También está funcionando con 15 alumnos, pero tengo más o menos 10 chicos o 10 alumnos que están yendo constantemente. Los chicos han visto ahora el resultado de su trabajo, el resultado del esfuerzo que están haciendo de ir en las tardes, ¿no es cierto? Los chicos han ganado, ya están ganando su propio dinero, están generando ellos. Ahora nos estamos yendo a tener varias reuniones con organizadores de ferias internacionales en Estados Unidos, donde vamos a llevar las réplicas. Para venderlas, para promocionarlas y si es posible para que incluso los artesanos el otro año estén viajando, ¿no? Esta feria es un resumen de lo que hace el Proyecto Arqueológico San José de Moro, ¿no? Nosotros somos un proyecto interdisciplinario que lo componen un montón de agentes, varias facultades, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es, gracias al apoyo de la Universidad, de la Dirección de Gestión de la Investigación, es ahora presentar los resultados, ¿no? Tenemos aquí ahorita los paneles, los trabajos que hemos hecho con los arquitectos en los sitios más importantes en el Jequetepeque, los sitios mochica más importantes en Jequetepeque. Ellos han trabajado con la arquitectura de estas zonas y las han relacionado con maquetas que aparecen en las tumbas del sitio de San José de Moro, que es la sede de nuestro trabajo. Al mismo tiempo estamos haciendo levantamientos en tres dimensiones, que ha sido un trabajo conjunto con los ingenieros del área de materiales y del área de electrónica y levantamiento de piezas arqueológicas, ¿no? Creo que esto es todo. Gracias.